Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en Vida con Equilibrio. Hoy te traigo tres películas que en mi interpretación muy personal quiero recomendarte porque nos ayuda, nos impulsa en ese despertar de conciencia y despertar espiritual. Así que quédate que este video es para ti. Estas películas que yo considero que son una ayuda en nuestro despertar, que nos pueden hacer como un clic, ayudar a tener ese impulso en algunas áreas de ese despertar de conciencia espiritual para nosotros, yo considero y lo que hago es, y te lo recomiendo, es verla varias veces. Tomo la película, la veo la primera vez, dejo pasar unas semanas y la vuelvo a ver. O a veces dejo pasar meses y a veces hasta años y la vuelvo a ver. Y cada vez que la veo, aprendo algo nuevo, lo veo desde diferente punto de vista y desde ese crecimiento nuevo que tengo en ese tiempo que pasó. Así que te recomiendo que hagas eso. Y por otra parte, si no te gusta tener ningún spoiler, que nada, no te gusta saber absolutamente nada de las películas antes de verlas, entonces yo te recomiendo que veas en el índice acá de las tres, la que viste, dale clic directamente a esa película y así puedes ver la interpretación que yo le doy, la reseña que yo le doy. Y bueno, después vas a ver la que te falta y vuelves aquí al video. Película número 1. Everything, Everywhere, at Once. En español, todo en todas partes al mismo tiempo. Esta película se ha convertido en una de mis favoritas, y no solo por toda la sabiduría que nos muestra durante toda la trama, sino también porque me identifico con muchas de las cosas que me han pasado, o sea, a mí me han pasado cosas que las muestran ahí de una manera muy particular, de una manera muy cómica y quizás alocada, pero si las ves desde este punto de vista más vamos a decir, de ese proceso de despertar de conciencia espiritual, te vas a dar cuenta que tiene mucha sabiduría. Y bueno, algunas de esas cosas que me pasaron, que las veo en la película, la puedes curiosear en mi lista de eventos inexplicables. Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, bienvenida. Recuerda darle a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Y te invito a visitar todas mis listas de reproducción donde hay meditaciones, hay alineaciones de chakras, hay historias para dormir, hay temas para nuestro despertar de conciencia y despertar espiritual. Gracias por estar aquí. Esta película, el personaje principal se llama Evelyn, que es una emigrante que desde hace muchos años se fue de China a Estados Unidos a lograr el sueño, el sueño dorado, pues, con su esposo. Y bueno, ella está muy conectada con lo externo. Por ejemplo, las cosas que les pasan a ella en ese momento de su vida son que su negocio no va muy bien, está siendo fiscalizado por los impuestos, por la forma como ella declaró impuestos. Entonces tienen que estar rindiendo cuentas al ministerio por esas cosas que ella ha declarado. Su hija le quiere presentar a su novia y ella todavía no acepta esa situación de que tenga novia en vez de novio. Entonces, bueno, huye de esa situación y a la vez está tratando de manejarla. Su papá llegó de China y ella está tratando de hacerle una gran fiesta porque, bueno, tiene un tema de conexión con su papá, de experiencia de niño interno en la relación con su papá, y quiere siempre complacerlo y hacer las cosas de la manera más buena posible para que él la admire de alguna manera. Entonces eso le ha creado muchísimo estrés. Y nada más y nada menos que su esposo está por pedirle el divorcio. O sea, ella está conectada con todo esto de afuera y le comienzan a pasar todas estas situaciones bien, bien extrañas, y que tú, si la ves desde un punto de vista así como que una película cómica, otra película más, la vas a ver muy, muy cómica y divertida y ya. Pero si la ves desde ese punto de vista que yo te digo y que muestro aquí, por supuesto, en mi canal, te vas a dar cuenta que es un aprendizaje impresionante que ella tiene por ir más hacia adentro, de acuerdo a esas experiencias, que esas experiencias, vamos a decir, esos fenómenos que le suceden, hacen que ella vea esa parte de quién verdaderamente ella es. El humor de esta película, te voy diciendo que puede ser medio subido de tono. A mí me encantó porque hacen una similitud muy, muy extraña, y por eso es tan cómica, de esas cosas que nosotros debemos de salir, de cambiar, de hacer cosas diferentes, pero ahí lo colocan de una forma muy alocada, lo cual, si lo ves desde esa conciencia que te estoy hablando, te va a dar muchísima risa, pero a la vez te va a dar como esa claridad de, oh, esto fue lo diferente que tuve que hacer para poder lograr cosas diferentes. Bueno, y como
te debes sentir identificado con lo que estoy diciendo, en el sentido de que ahorita el estilo de vida de muchas personas es conectado con lo de afuera, ¿sí? Entonces, este personaje está así, el día a día se lo va comiendo y hasta que llegan todos estos fenómenos. Entre eso es que su esposo es capaz de viajar por los multiversos de diferentes dimensiones, o como ustedes lo quieran definir de acuerdo a la interpretación cuando la vean, a esas diferentes, vamos a decir, versiones de él, y entonces comienza a comunicarse con ella en ese momento de su vida. Voy a hablarles de tres aspectos para terminar ya la reseña de esta película, y es, primero, Evelyn se convierte en la esperanza, en la última esperanza para salvar el mundo, vamos a decir así, en esta película. Y eso es porque ella puede, ella tiene el poder, si logra conectar con su poder interno, de salvar el mundo, y esa dimensión y esa versión de ellos, incluso todas las versiones que hay están amenazadas por un ente, una entidad, vamos a decirlo así, mala, que es un ser maligno, que ella se va a dar cuenta de dónde se creó, de dónde, por qué, y tiene que ver con ella, la creación misma de ese personaje que es el malo, la mala, en este caso de la película, y ella, Evelyn, es la que tiene el poder, porque todo el poder está dentro de ti, es lo que nos muestra ahí, de cambiar toda esa situación y salvar todas esas versiones de las vidas de cada uno de ellos, especialmente la situación de ella, la que ella está viviendo. Pero la parte linda que quiero resaltar en este primer punto es que nos muestra que absolutamente todo está dentro de ti, todo el poder, toda la información, toda esa capacidad de co-creación con el universo está dentro de ti. Si te tomas en serio lo que son vidas paralelas, universos paralelos, multiversos, vidas, diferentes versiones en líneas de tiempo, pues esta película es para ti, porque ella se desarrolla en ese ambiente. En esta película nos podemos dar cuenta de que no, cada quien, cada versión tuya, cada etapa de tu vida, así como cada versión tuya en esas diferentes dimensiones o líneas de tiempo, y igualmente la de los demás, puede ser diferente. Cada quien va llevando las adversidades de una manera diferente según su nivel de conciencia. Entonces, en esta película vas a ver claramente cómo hay personajes donde las adversidades las saben manejar desde una paz interna, como lo que yo vi en el esposo de ella, y otros, en el caso de ella, todo lo ve desde el dolor de ese niño interno, de esa niña interna, y a la vez proyecta todo eso en su hija. Entonces, es una inmensidad de cosas que puede ver en esa forma exagerada que estos productores, estas personas hicieron en esta película. Y yo pienso que lo hicieron exagerado para poder darle primero el toque humorístico, pero también para los que nos la vemos desde este otro punto de vista del que hablamos aquí en este canal, podamos tener bien ese input de parte de ellos de que mira, esto exagerado se refiere a, por ejemplo, ese salto cuántico, esto exagerado se refiere a ese cambio que precisas hacer, porque haciendo lo mismo no te va a haber ningún cambio en tu vida, salir de la zona de confort, todo este tipo de cosas. Entonces ellos lo hacen de una manera muy, para muchos, muy loca y exagerada, pero a mí me encantó, y por eso les repito, es una de mis favoritas en muchos años. Esta película puede reflejar todo aquello que nosotros tenemos desde nuestro niño interior, todo aquello que nosotros tenemos desde el haber dejado de identificarnos con nuestro verdadero ser y conectarnos demasiado de afuera. Entonces, nos muestra desde cómo tú puedes llegar a tener depresiones destructivas por ver la vida desde ese punto de vista, desde la oscuridad, cómo puedes tener la vida, una vida bella, porque la puedes mirar teniendo casi que las mismas condiciones, problemas, porque todos los tenemos, la puedes mirar desde la apreciación de la belleza que hay y no desde el enfoque en el problema y en solo lo negativo que puede haber en la vida. Bueno, y el aspecto número 3 que quiero resaltar en esta película, que me identifica mucho, y lo voy a hablar a nivel de mi experiencia personal, y es hacer esas cosas distintas. Y les doy un detalle más, que ya lo hablé en este segundo punto, y es que la película lo muestra de una manera muy loca, pero de hacer las cosas diferentes. O sea, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres salir de esa vibración que tienes ahora, porque no estás manifestando la vida que deseas en amor, en dinero, en lo que sea, en sociedades, en negocios, en disfrute,
Si tú no sales de esa vibración que tienes ahora haciendo algo diferente, pues no puede pasar nada diferente. Y eso, en mi experiencia, fue un ejemplo que les quiero dar que yo jamás me imaginé, es cuando hice mi primer video aquí en YouTube. En ese entonces, pues imagínense, toda la vida trabajando en una industria específica como ingeniero de sistemas, y comencé también tenía en paralelo este despertar de conciencia y espiritual siempre, por supuesto, bueno, desde que estaba muy pequeña. Sin embargo, pues eso lo iba dejando en segundo o tercer lugar a veces. Pero en un cambio, algo que hice bien diferente, que nunca me imaginé hacer, fue tomar mi celular, porque no pude hacer un vivo que quería hacer y no sabía cómo usar la plataforma. Había un problema ahí con lo que yo estaba haciendo a nivel de ese compartir, a nivel tecnológico, y yo dije, bueno, voy a grabarlo y lo voy a montar en YouTube. Y así fue que comencé este canal. Entonces hice algo totalmente diferente, una cosa llevó a la otra y yo me decidí a hacer algo que jamás pensé que iba a hacer, pero lo he logrado mantener, y gracias a ustedes por estar aquí siempre siguiéndome y dándome sus comentarios, dejándomelo y diciéndome cómo es este crecimiento juntos con esto que comparto acá. Sigo en el canal, así que imagínense todo lo que puede ser, lo que puedes hacer si quieres salir de esa vibración que tienes, y sobre todo si la quieres compartir con el mundo, con tu mundo, no necesariamente con todo el planeta, pero con tu mundo, y que se sepa y que te vuelvas transparente y te quites ese velo de que no importa ser esa otra versión que realmente tú eres. Película número 2, Infinite, en español, Infinito. Esa película te la recomiendo si te gusta el tema de muchas vidas, de vidas pasadas, de el tener como propósitos de vida en cada una de esas vidas que vas viviendo. En esta película, que te voy a hacer una reseña muy corta, a muchas personas no les llama mucho la atención, es porque la ven desde un punto de vista muy de ficción, y la ven así como, es una película de mucha acción, ¿okay? Es mucha de combatir de entre un bando y otro. Y es por eso que quizás detalles, como les dije en la anterior, no les puedo dar en esta, pero no las dejen de ver, porque esta película te muestra como, te deja pensando en esa dualidad de si será de verdad bueno vivir eternamente, si tenemos esa posibilidad. Y es que en esta película existen unos seres que se llaman infinitos, que desde que nacen pueden recordar absolutamente todas sus vidas, y que están en una lucha donde parte de ellos se dividieron, y hay un grupo que piensa que no deberían vivir para siempre, y estos otros dicen que sí, y entonces, bueno, hay una pelea entre ellos por eso del tema de la vida eterna. Encarnando en humanos. Entonces, bueno, es bien interesante cómo muestran ahí, como decir, un encapsulamiento de tu alma, de tu conciencia, y bueno, y de ahí querer destruirla, ¿no? Pero el protagonista no recuerda nada. Entonces los médicos dicen, no, lo que tienes es esquizofrenia, está bajo tratamiento sobre el tiempo, y se topa con estos seres que se llaman infinitos. Ya lo demás te lo dejo para que lo veas, disfrutes esa película que es de mucha acción, pero ese tema central está muy interesante, y por eso te recomiendo que la veas, sobre todo para ver qué sabor te deja de pensar, de acuerdo a lo que cada uno de ellos analiza y concluye, de si de verdad queremos vivir eternamente esta vida humana. Gangubai Kathiawadi. Esta es la película número 3. Esta es una película india que está basada en el capítulo de un libro. El capítulo del libro se llama La Matriarca de Kamathipura. El libro se llama, o sea, porque es apenas un capítulo del libro, La Reina de la Mafia de Mumbai, se llama este libro, que está escrito por Hussain Saidi y Jane Borges. Donde, bueno, le dedican este capítulo específico a Gangubai, que es el personaje principal, del cual también me encantó mucho la forma como actuó esta muchacha, esa actriz, en esta película. Esta película se trata de una jovencita llamada Gangubai, por lo menos ese es el nombre que usan en la película, donde
Ella es engañada. Ella tenía su vida en un pueblo con su familia, no estaba mal, pero ella tenía un sueño de ser actriz. Entonces ella tiene un prometido que, ¿sabes? Como en la mayoría de los matrimonios de la India que son arreglados, él era mayor que ella, no tan mayor, pero era mayor que ella, una persona con más experiencia. Y él le dice que le va a ayudar a cumplir ese sueño de ser actriz, que ella quería irse a Bombay, donde podía tener más oportunidades de participar en películas, en series, en lo que fuera en ese momento para una actriz la oportunidad, y se la lleva, pues la engaña con joyas y ese tipo de cosas, se la lleva a Bombay y resulta que él la vende a un prostíbulo. Entonces, lo principal más que esa parte es del engaño, pues, pero ve que es una película que te va a llevar a pensar que las circunstancias más difíciles de tu vida, donde tú ves que no hay salida, pueden llevarte a un despertar de conciencia, a un despertar de lo que eres tú mismo, de tu poder interno, de tus capacidades, y con esa conexión en confianza de tu verdadero ser y de que estás apoyado por vibraciones más altas que te hacen ver sincronicidades en tu vida, que a pesar de que hay muchas cosas negativas y de que es una vida que no quieres tener, puedes tomar ventaja de todo eso y aplicarlo para llevarte a un nivel mejor de vida. Esta ciudad Kamathipura en los años 50 era de las zonas más rojas de la India en general para esa época. Entonces, la enseñanza más grande que tiene Gangubai es que ella despierta su poder interno. Ella, a pesar de que le pasan cosas muy, muy difíciles y se ve también en un entorno donde cada una de esas mujeres también está llevando una vida que no quiere tener y simplemente se acostumbran porque no tienen alternativa, ella desarrolla un poder tan grande desde esas situaciones que yo les he hablado en otros momentos, donde tú puedes tomar esa energía de la rabia, puedes tomar esa energía de sufrimiento, esa energía de la víctima que te pudiste haber sentido por la situación que pasaste y transformarla y darte un impulso con ellas para salir adelante. Entonces Gangubai se convierte en una de las mujeres más temidas de la zona, incluso de las áreas alrededor de esta ciudad, porque con ayuda de un mafioso de la época, por algo que ustedes prefiero que lo vean ahí en la película, ella comienza a tomar el poder, de hecho a ser la dueña y la que manda no solo en el prostíbulo, sino incluso en la ciudad, y eso lo utiliza de alguna manera para el bien de esas personas más débiles, de esas personas que incluso ella necesita defender para sentirse bien con ella misma y desde ahí también ayudar a los hijos de estas mujeres. Incluso, pues, presentan una cosa maravillosa, que es que hasta a nivel político ella, pues, se entrevista con personajes que son importantes en lo que era el poder en ese momento en la India, y entonces te muestran cómo tú puedes superar aquello y que quizás no lo vas a poder olvidar, pero lo vas a poder trascender en emociones, en dejar de ser la víctima y seguir adelante con sus ciertas consecuencias, que quizás ahí te vas a dar cuenta de que ella no se permite en ciertas áreas de su vida, especialmente en el amor, poder fluir. Pero te la recomiendo totalmente porque es una película que te va a hacer reír, a hacer llorar, a divertirte, a querer bailar, a querer cantar y a la vez a sentir una satisfacción muy grande cuando conectas con tu verdadero poder interno. Bueno, este es un video corto, pero yo pienso que te va a dar despertar. Te puse ahí la semillita para que quieras ir a ver estas películas y verlas desde este punto de vista que yo te estoy dando aquí. Y por supuesto, espero tu like y tus comentarios después que las veas, y si no las has visto o si ya la viste, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con algunas cosas que yo he interpretado de ellas o tienes algunas nuevas que puedas compartir con todos nosotros? Especialmente conmigo, que me gusta leer todos tus comentarios. Entonces, bueno, espero que la disfrutes, que voy a seguir haciendo estos videos al menos una vez cada 2 meses de películas
que nos sirven para nuestro despertar de conciencia y nuestro despertar espiritual. Y si tienes alguna que me quieras recomendar, que quieres que yo haga la reseña acá, déjamela en los comentarios también. Nos vemos en el próximo video. Chao.